como lo está hablando el niño. ¿Cuánto está ganando usted de dinero, señor juez? ¿Cuánto está ganando usted de dinero? Está ganando dinero de su mano, usted, mucho. ¿Usted le da, señor? 5,000. Levante sus cosas, por favor. Acompáñenme a la policía, ¿ya? Agarre el dinero en su mochila. Sí, sí, sí. Ustedes agarran. De acuerdo. ¿Ya? Mesa revisada, está vacío. Queremos corroborar porque así nos dijeron el día de la sesión. Bueno, no está el oficial mayor, como pueden ver. Pero más gracioso, Amalia, el jefe de contrataciones, el nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Baja, viven en la misma calle, en la comunidad de Popoata, en la provincia Chayanta de Potosí. Bueno, la cercanía está prácticamente comprobada. Pero no se encontrarían en las oficinas ni el nuevo oficial mayor, ni su jefe de gabinete. Hemos venido hasta estas oficinas a efectos de que se nos pueda transparentar la información sobre la denuncia de extorsión que se ha dado a conocer hace minutos atrás. Lamentamos que el primer poder del Estado se vea envuelto en hechos de corrupción. Esta es una situación inadmisible. Esto es Cabildeo Digital. Este nuevo escándalo de corrupción que envuelve otra vez al presidente de la Cámara de Diputados puede también ser un factor que juegue en estos apuros que hay por la aprobación de la ley de las primarias, las elecciones judiciales. A ver, veremos qué es lo que ocurre, pero ayer fue un día negro para el presidente de la Cámara de Diputados, porque uno de sus empleados, jefe de contrataciones. Buenas tardes. El oficial mayor, vamos a corroborar, por favor. Mesa revisada, está vacío. Queremos corroborar porque así nos dijeron el día de la sesión. Bueno, no está el oficial mayor, como pueden ver. ¿Quién es el segundo a cargo, por favor? Y se esconden o huyen como sus espacios morales, así que lamentamos esta situación y estos hechos deben ser esclarecidos a la brevedad posible. Uno, el hecho de extorsión, y dos, el hecho de estar ausente dentro de sus puestos laborales. Y este funcionario se le pilló en flagrancia, filmado, recibiendo una coima de 74,000 bolivianos de un empresario que ofrece sus servicios a la Cámara de Diputados, y que le dijeron, si no pones el 8% del contrato, se acabó aquí, ya no llegas a fin de año. Directa contra un funcionario de la Asamblea Legislativa, quien presuntamente estaría pidiendo coimas, para mantener los servicios, al interior de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en este momento está siendo aprehendido por... Es una aprehensión por particulares, el abogado Berlomas. ¿Qué tiene que decir en su defensa, señor? ¿Tiene que decir algo? ¿Por qué estaba recibiendo ese dinero? Lo acusan de extorsión. Entonces, la cosa está complicada. Guaitari, como siempre, ha vuelto a desaparecer. Todo el mundo está esperando qué cosa va a decir ahora con este nuevo acto de corrupción. Bueno, este empleado no lo ha involucrado al presidente de Cámara de Diputados. Se establece una relación porque dependía del presidente de la Cámara de Diputados. Es difícil pensar que cobraba multas por su cuenta, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad. No, el funcionario entró el 18 de junio, no va ni siquiera un mes.
en este cargo de jefe de contrataciones. Nosotros tenemos y hemos solicitado el día de ayer esta carta donde lo colocan en el cargo. Entonces, primero llama la atención que no va ni un mes y ya está robando y pidiendo coima. Cuando los gatos salen, los ratones hacen fiesta, porque obligados por una vacación impuesta por David Choquehuanca, estos malos funcionarios públicos han estado haciendo de las suyas en primera instancia. En segunda instancia, llama la atención que el nuevo encargado y oficial mayor ha sido colocado en el cargo el primero de julio, es decir, no iba ni 10 días antes de ser señalado como cómplice de este señor. Y llama la atención que el señor ha prendido el día de ayer por el caso de la coima. El nuevo oficial mayor, el señor Ayaviri y Guaitari, no solo son compatriotas del mismo departamento, o sea, no solo son potosinos, sino que también son del mismo municipio y, pa' colmo, son del mismo barrio. O sea, son amigos de barrio, son vecinos, son personas que tienen y comparten un espacio de íntima confianza, y ahí hay que poner especial atención porque Israel Guaitari, hace dos meses, el 8 de mayo, ha sido denunciado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. No es casual que ahora una persona de confianza, que es su amigo de barrio, con el que jugaba seguramente pelota, básquet, canicas, no lo sé, hoy en día sea el que pide la coima para quién sabe a quién entregarle. Pero no nos olvidemos que su jefe ha sido denunciado hace dos meses por legitimación de ganancias ilícitas. La investigación debe tocar igual al presidente de la Cámara de Diputados, debe ser citado. Pero debería haber sido arrestado al mismo tiempo el día de ayer junto al oficial mayor y al secretario general de la Cámara de Diputados. No es normal lo que estamos viviendo, y peor aún, Israel Guaitari utiliza estas acusaciones para no convocar a sesión de diputados, cuando lo que urge es hacer un recambio en la cabeza de la directiva de la Cámara de Diputados. Pero más gracioso, Amalia, el jefe de contrataciones, el nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara Baja son de la misma provincia, de la provincia Chayanta de Potosí, y el jefe de contrataciones y el presidente de diputados viven en la misma calle, en la comunidad de Popuata, en la provincia Chayanta de Potosí. Bueno, la cercanía está prácticamente comprobada. Como ustedes habrán podido apreciar, nos hemos hecho presentes en las oficinas de la oficialía mayor, pero no se encontrarían en las oficinas ni el nuevo oficial mayor ni su jefe de gabinete. Hemos venido hasta estas oficinas a efectos de que se nos pueda transparentar la información sobre la denuncia de extorsión que se ha dado a conocer hace minutos atrás. Lamentamos que el primer poder del Estado se vea envuelto en hechos de corrupción. Esta es una situación inadmisible, y si el señor Israel Guaitari está en sus cabales, se debe destituir a la máxima autoridad ejecutiva que ya se ha vinculado con estos hechos de corrupción por 74 mil bolivianos, tal cual se lo ha evidenciado por este individuo que fue encontrado con esta mochila llena de dinero. Lamentamos que la institución encargada de fiscalizar, de llevar adelante la transparencia dentro de las instituciones públicas, esté vinculada una vez más a hechos de corrupción. Entonces, esta situación no se puede dejar pasar por alto. Se debe investigar y se debe sancionar a todos los responsables. De hecho, exigimos que se transparente la información, que se dé a conocer las cámaras de este edificio y de todos los alrededores, e inclusive de donde fueron encontrados estos individuos con la mochila llena de dinero, y que se vea pues a quién se le está yendo a dejar la platita, porque acá se trabaja en contubernio y en complicidad con alguien que da órdenes. Así que se tiene que transparentar esta situación y se tiene que llegar al fondo del asunto. Además, denunciamos que no solamente están vinculados con hechos de corrupción, sino que, como ustedes habrán podido ver, no está el oficial mayor, no está la jefe de gabinete, pero sin embargo están cobrando sueldo. Así que esta es otra irregularidad y esta es una situación inadmisible. El empresario y su abogado, el abogado Abel Loma, tuvieron, digamos, la precaución de grabarle las conversaciones. Y este jefe de contrataciones le dice, me tienes que dar la cosa porque los jefes me están pidiendo. ¿Quién le dice? Oficial mayor, pues, y el presidente. Entonces, no hay otro presidente en la Cámara de Diputados que no sea el señor Guaitari. Entonces, si se hace una investigación seria, esto tendría que alcanzar
a los máximos niveles de la Cámara de Diputados. Y otro dato, Amalia, es que la policía rechazó la denuncia. El empresario, el abogado, fueron, tenemos esta denuncia que hacer. No, se inventaron cosillas para rechazar, para no investigar, y fueron los medios de comunicación, porque el abogado acudió a los medios, dijo, se va a producir el pago de la coima, así que por favor acompáñenme para pillarlo en flagrancia. Y fueron los medios, algunos canales de televisión, algunos medios digitales, que filmaron, lo pillaron el rato que estaba contando la plata. No se me lo está agarrando el dinero. ¿Cuánto está agarrando usted de dinero, señor? ¿Cuánto dinero está agarrando? Está agarrando el dinero de su mano, usted, mucho. ¿Usted le da el dinero, señor? ¿Sí? 5,000, así de dinero. Levante sus cosas, por favor. Acompáñenme a la policía, ¿ya? Agarre el dinero en su mochila. Sí, señor. Usted está agarrando, señor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, no, yo te decía, Cacho, que la Constitución dice que somos inocentes, inicialmente inocentes. Acá hay la versión y la grabación, es decir, el que está pidiendo coimas siempre pide coimas supuestamente para los superiores, ¿no? Hay más de uno, más de un abogado, más de uno, le dice al cliente, me tienes que dar tantos miles de dólares porque me está pidiendo el juez. Y uno no sabe si está pidiendo el juez o es solamente para el bolsillo del abogado. Cacho, hay que investigar, hay que establecer los hilos. ¿Es muy probable? Sí, es muy probable. De eso no tengo duda, ¿no? Pero siempre se abre la otra posibilidad de que sea un cuenta propista de la corrupción, ¿no? Bueno, Cacho, un abrazo. Está muy bueno ese titular, ¿no? Será hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Hasta mañana, amigos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.